Con Melissa Sotolongo, que viene desde Cuba. Vamos a ver en parapente con la empresa Quindío Aventurero en Buenavista, Quindío. Mi nombre es Juan Manuel. ¿Cómo te sientes, Melissa? Bien, emocionada. Ténme la cámara, por favor. Sí. Un momento, yo voy a chequear que todo esté en orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ok, Melissa. Yarum, ese es el nombre de ese árbol. Yarum. Ya que no venía grabando. ¿Cómo estamos, Melissa? ¡Bien! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me encanta! Es hermoso. Si todos los árboles blancos, mira la cantidad que hay allá. Sí. Ellos son como nosotros los humanos. Nos vamos volviendo viejos y nos ponemos canosos. Sí. Se nos pone, o sea, pelo blanco. Cuando ellos van naciendo, entonces, no tienen. Ellos son verdes, pero se van volviendo adultos y les va saliendo el color blanco. Mira qué bonito. Mira ya cómo estamos con respecto al despegue. Sí. Ya mucho más alto. Sí. Ese pueblito es muy lindo, mira. Es una experiencia muy agradable, sí. Muy linda. 100% recomendada. ¿Cierto que sí? Todo el que quiera intentarlo, adelante. Totalmente. Hola, Gabriel. ¿Cómo estás? ¡Hola! Todo maíz. Barcelona y Calarcá, los tres que se ven ahí. Donde está el aguacero detrás de esa montaña, allá queda Sarento, de donde vienen ustedes. ¿Sí? Que nos han cogido una lluvia. Allá llueve mucho. Wow. Bastante, bastante. Pero aquí es un clima espectacular hoy. Pero te cuento, normalmente había estado lloviendo mucho en las tardes. Sí. Sí, a esta hora ya estaba lloviendo. Hoy está lindo el día. Hoy está perfecto. Hoy está. Posiblemente podamos hacer los otros dos vuelos que tenemos programados. Ojalá. Claro. Claro. Y te voy a mostrar cómo se maneja el parapente. Tranquila. Estamos arriba, estamos volando recto. Ya no ha pasado nada. No hemos caído. Quiero ir a la izquierda. Hago este movimiento. Dobla el codo. Dóblalo. Dóblalo. Sostienes. Yo te digo recto. Vamos a la derecha. Sostienes, sostienes. Sigue, sigue. Eso. Y recto. Mira qué tal. La nueva piloto de parapente. Ah, lindo, ¿cierto?